I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Bueno, pues como verán, un pequeño intro antes de comenzar este capítulo 3-1. Los pantanos. Entonces aquí tenemos que hacer un par de cosas. Como verán, este es el mapa como tal. Y necesitamos unir varios emblemas para abrir una puerta. Tío. Ah, ¿cómo cambio de personaje?
puedo dejar el mando? Yo me acuerdo que sí. Es que ahí hay un emblema. Maldita sea. Pues bueno, lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Creo que también hay cocodrilo. Aquí es donde yo encontré el huevo dorado en PlayStation 3. Ahorita pues incluso ya tengo el huevo dorado. Gracias a un jugador que se metió a la partida y se salió y pude quedarme ahí con dicho objeto. Yo recuerdo que según como lo saqué prácticamente iba correteando a las gallinas e iban dejando huevos. No, mira, aquí hay algo. Hora de cazar pollos. Un pollito, dos pollitos. Uy, un pollito al ataque. Pollitos en fuga. Quítate. Si no me dan huevo dorado, entonces no sirve. ¿Quién es la gallina de los huevos de oro? ¿O quiere morir? ¿Quiere morir? Eso. ¿Tú eres? ¿Tú eres la elegida? Eso es. Pues vámonos. Tenemos cosas que hacer. Creo que aquí salen los cocodrilos. Qué rico, como un desayuno balanceado. Vamos a darte un huevo. A ver qué haces con él. Uy, si te gustó, ¿eh? Ya vi que te gustan los huevos. Esa Shiva es una loquilla. Aquí está lo que ocupamos.
nos dejan nada. Vamos, dale esa porquería. Creo. Bueno, vámonos antes de que nos coma un poco de ahí. Come on, Sheva, hurry! Sheva, Sheva, come on, hurry! Sheva, Sheva. Okay. Take it. Okay. You grab it. Roger. See something up there. Give me a hand. Un ídolo de plata. Come on. Okay. Mira lo que me encontré. Evolucionando. Digi evolución. Parece lo mejor que hay que hacer es correr.
Al menos que tengas una granada cegadora, esto podría funcionar, pero como no la tenemos, nos la recambio. Antes que la situación se ponga puntiaguda. Vámonos ya. A la percha. La empalaron a la tierra. Shava, come on, corre, corre. Que te comen los monstruos. Que te comen los monstruos. Slow down. It's hard enough to shoot as it is. Oh, diablos, nos atacan. Nos atacan. Vamos a ver qué hay aquí. La copa. Listo, vámonos. Es hora de tener un desenlace para lo siguiente. Y eso está justamente por delante. Listo, pues hemos llegado. Oh, miren, patrón. Falta una. Según esto, está como por un túnel. Ah, ya sé dónde es. Take it, Roger. Oh. Alguien se ganó una bala. Roger.
grab it. Okay. Pues aquí para abrir la puerta esa, probablemente hay que matar al que está ahí en esa torre. Podría haber matado a ese. Bueno, pues ya casi llegamos a la puerta de los misterios. Lo tenemos. I need ammo. Use this. ¿Qué es otro? Un arma. Uy, nos bajaron mucho vida. Joder, perro. Ahora bájate, mugrosa, porque necesito darte vida. Come on. Okay. Come on. Roger. Ahí viene tu primo, ¿eh? Take it. Okay. Thanks, partner. Oh, mucho mejor. Take it. Roger. Take it. Okay. Come on. Roger. Thank you.
eso es loco ese tío. ¿Por qué no haces eso? Pensé que eras mi primo bueno. Maldito mal agradecido. Oh, te voy a agujerear ahí ese hoyo. Ya llegó el otro. No, súbete. No, oh, está cerrado. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuánta gira, maestra? ¿Cuánta gira? ¿Qué pasa? Sea lo que sea, no está funcionando. Come on! Roger! Take it! Okay!
Oh, vale, ya entendí. Prácticamente esa palanca es para el puente. Vaya, esto sí parece oración cementerio, ¿eh? Roger. Take it. Roger. You need to be careful. You grab it. Roger. Take it. Roger. Take it. Okay. Máscara de oro. Take it. Roger. Come on. Vale, pues hacia la estación petrolera. Creo que aquí termina el capítulo. Sí, es efectivamente. Bueno, pues así el 3-1. La verdad es que ahora sí, pues más que nada el tiempo se nos ha pasado. La verdad es que exploré demasiado. A la vez no digo que sea algo malo. Simplemente pues también adquirí... Dice, ahora puedes jugar en modo perdido en un mar de pesadillas. Ok, creo que es parte del DLC. La verdad no recuerdo bien. Ya después lo estaremos analizando nuevamente. Pero bueno, hasta aquí el video. Nos vemos en el próximo video.